Historias de medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante. Por favor, nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador. Es sin duda evidente que hay personas que envejecen antes que otras, ¿verdad? La herencia genética y los sistemas de vida intervienen de un modo importante en la longevidad o en las senectudes prematuras. Pero en el caso de la historia de esta noche, que vamos a ofrecérsela a ustedes completa, como todos los viernes, es decir, que hoy empezará y hoy terminará, las causas que alteraron el proceso de envejecimiento del protagonista fueron otras muy distintas. Este relato figuraba en un raro volumen encuadernado en una extraña piel. Dudo bastante que haya más de media docena de estos ejemplares, porque cuando corrió la voz de cómo había encontrado la muerte su autor, muchos de los que poseían el libro lo quemaron enseguida, y yo hice lo mismo. Vamos a recordar esta noche cómo era ese relato. Por eso, ya que no pueden quemarlo por no tenerlo, lo mejor será que lo olviden después de oírlo. La sombra verde. Un guión de Julián Bert. Hombre, vaya Peugeot 505. Se van bien los negocios, ¿eh? Este es el último que he hecho. Todo un Peugeot 505 con la mejor financiación en 4 años. El primer año solo 25.800 pesetas al mes. Ya, pero el incremento de los otros años... Apenas 1.500 pesetas más al mes. ¿Y la entrada? Prácticamente el coche que tenía. Oye, todo un Peugeot 505 y con ese plan sí que es un buen negocio. Peugeot 505, su mejor negocio. En la red de concesionarios Peugeot Talbot. ¿Se ha parado a pensar cuál fue el mejor momento del día? Celébrelo con un Valentine's. ¿Cómo? ¿Todavía no ha llegado? No espere más, prepáreselo con Valentine's. Cuanto más entienda de whisky escocés, mejor momento será. Valentine's Scotch Whisky. Los mejores momentos se viven con Valentine's. Cuando el marinero Max Burke vio acercarse a aquel decrépito vagabundo, introdujo su mano en el bolsillo del pantalón para buscar alguna moneda. Hacía apenas 2 horas que su barco había atracado en los muelles de San Francisco. Ahora, en la puerta de la taberna, se disponía a entregar una limosna al anciano del bastón. Toma, y no me molestes más. Max, ¿es posible que me confundas con un mendigo? ¿Quién eres? Sé que he cambiado mucho desde que nos conocimos el año pasado. ¿Conocernos? Yo no te he visto en mi vida. Soy Martin. Martin Hope. ¿Martin Hope? Imposible, abuelo. Conozco a Martin y tiene la misma edad que yo. Y tú, creo que ya andas por los 70, si no me equivoco. Pues te equivocas realmente, Max. Mi físico representa en realidad los años que tú dices, pero me he envejecido repentinamente. Soy Martin Hope. Créeme, tú eres el tatarabuelo de Martín. Anda, anda, entremos en este bar a tomar una copa y trata de explicarme esa mentira lo mejor que puedas. Cuando se sentaron, Max apoyó los codos sobre la mesa y miró detenidamente el arrugado rostro del viejo. Así que tú pretendes ser Martin Hope. Sería inútil hacerte preguntas para comprobar la verdad. Martin puede haberte contado muchas cosas de nuestra amistad. Comprendo, Max, que dudes. Hasta yo mismo ni puedo comprenderlo. Estos últimos 11 meses han sido para mí una pesadilla. La última vez que vi a Martin Hope fue en una isla de los mares del sur. Nuestro barco recaló 3 días en una de las islas Samos y allí nos encontramos. Era el mismo de siempre. Joven, optimista, alegre. Así era yo hace un año. Pero es imposible que en 11 meses pueda una persona envejecer de ese modo. Escucha, Max. Mi barco, el Cutlass, tomó el rumbo de Nueva Guinea como todos los años. Nos dirigimos hacia las Molucas y llegué sin novedad a una extraña isla llamada Sorong.
El barco ha recalado sin novedad, Capitán Martin. Excelente. Ordena lanzar un bote al agua para que nos dirijamos a tierra, Sammy. Hemos de aprovisionarnos de agua. En la playa se ven algunos nativos. Son inofensivos. En estas islas no hay guerreros, solo domina la superstición y los rituales a los extraños dioses que tienen en cada isla. Podremos desembarcar sin peligro. Momentos después remaban hacia la playa. En la isla era abundante la vegetación y unos altos árboles sobresalían de las colinas vecinas. ¡Más fuerza! ¡Que la resaca nos está arrastrando hacia las rocas! Observa, Sammy. Es una de las islas más extrañas de las que hemos visitado. Las rocas y la arena son de color verdoso. Estoy acostumbrado a ver cosas raras en estos lugares. ¿Recuerda aquella isla del año pasado? Había árboles con hojas azules. Parece que la naturaleza quisiera probar colores nuevos en estos lugares. Una vez en la playa, lograron hacerse entender con uno de los nativos. Habla un dialecto muy parecido al de las Islas Aros. Nos entendimos bastante bien, Capitán Martin. Menos dificultades. ¿Qué dicen del agua? Tendremos que adentrarnos en la selva. No hay ningún arroyo por aquí cerca. Son casi 5 millas. Pues prepara a los hombres con los barriles y en marcha. Debemos zarpar antes de las 5 de la tarde. Atravesaron la selva por un estrecho sendero, acompañado por varios nativos de baja estatura y piel verdosa. Aquella isla era un todo verde. Hasta el cielo tenía resplandores de esmeralda. En un arroyo hundido en la espesura de los matorrales, llenaron los barriles de agua y se prepararon para el regreso. Está todo listo, capitán. Podemos iniciar la marcha hacia la playa. Observa aquello, Sammy. Parecen las ruinas de un templo. Oh, sí, el guía nativo me dijo que era un antiguo templo. Ahora está abandonado. Pues con mayor razón quiero conocerlo. Envía a esos macacos que descansen un rato y a nuestros hombres también. Y acompáñame a conocer esas ruinas. Así lo hicieron. Y dejando a la caravana alrededor del arroyo, Martin Hope y el marinero Sammy se acercaron a la pequeña hondonada donde se levantaban los restos de una construcción de piedra medio derruida. No veo qué interés puede tener ese montón de rocas y piedras. Solo arañas y polvo hallaremos en su interior. Una escalinata de piedra les llevó hacia una oscura gruta. Arañas y polvo, era cierto. Pero también existían en los muros unas extrañas inscripciones. Es extraordinario. Avancemos por aquí, Sammy. El aire es infernalmente cálido aquí dentro. Aquí está la entrada de otra caverna. Supongo que no entraremos. Está cubierto por una espesa tela de araña. Es un verdadero bosque de fibras. Centenares de arañas han tejido esta tela espesa. Con esta rama voy a destruir la maraña. Piensa entrar ahí. Esa tela de araña indica que hace un montón de años que nadie lo ha hecho. Me abriré camino así. Martin Hope fue destrozando las telas de araña y cruzó a la segunda bóveda del templo. Su acompañante se había quedado inmóvil, tal vez atenazado por alguna sensación de peligro. La voz de Martin resonó a lo lejos. ¡Sammy! ¡Acércate! ¡He descubierto algo singular! ¿De qué se trata? ¡Ven! ¡No temas nada, Sammy! ¡Te interesará verlo! ¡Ya voy! No sería nada raro que nos halláramos con un nido de serpientes. Acércate más. Mira esta extraña estatuilla. ¿No es cierto que parece de jade? Representa un mono. Es un simio verde. Sí. Era en efecto un mono. Un simio verde. Estaba tallado en jade y tendría un tamaño de unos 40 centímetros. Eso sí, su aspecto era repulsivo. Tenía las piernas cruzadas como un Buda y sus manos se apoyaban sobre un voluminoso vientre. Su rostro era inexpresivo, pero eso sí, existía en él un rictus burlón.
y en las cuencas vacías de sus ojos solo una profunda negrura. No la toque, Capitán Martin. ¿Por qué? Representa a Hanuman, un símbolo de maleficio. ¿Maleficio? Esta es la estatua de un ridículo mono, nada más. En Aros me hablaron de ella. Abunda en algunas islas de las Molucas. Representa al dios de la venganza, de Tagaloga. Bah, no creo en supersticiones ni en leyendas. Es una primitiva obra de arte, te lo puedo asegurar. Me darán fácilmente por ella algo parecido a los $2,000. O más. ¿No es verdad, mono verde? Te llevaré en mis hombros así, como a un loro. Vas a viajar más de lo que tú te creías. Dejas para siempre esas lóbregas bóvedas de tu templo de ruido. Verás el mar, otras tierras, gentes de rostro blanco. Vas a ver lo que te vas a divertir, mi querido mono verde. Cuando Martin Hope salió del templo con aquella estatua de Jade, los nativos huyeron. En 2 horas más tarde se alejaban de la isla de Sorong en dirección a Sydney. Sobre una pequeña mesa en la cabina de Martin Hope se hallaba ahora la pequeña estatua. Aquella noche el capitán, antes de acostarse, la observó detenidamente. Está tallada a mano. Es una pieza de indiscutible valor. No sé si en Sydney me darán lo que realmente vale. Tal vez valga la pena esperar llegar a San Francisco para tratar de venderla. Puede significar una cantidad de dólares apreciable. No me arrepiento de haberte traído, viejo macaco. Al despertar al día siguiente, Martin Hope se sintió fatigado. Tenía el cuerpo, los músculos, los huesos, con dolor y en todo él una extraña sensación de decaimiento. He dormido mal. Siento mi cuerpo relajado, como si hubiera caminado 100 millas. Me levantaré y saldré a cubierta. El aire me recuperará. Ajá, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te prueba el viaje? ¿No extrañas tu derruido hogar de Sorón? ¿No? Vaya, siempre tan serio. ¡Uy, mis rodillas! Tiemblan al caminar. Cruzó la cabina para lavarse la cara y su mirada se clavó en el espejo. ¡Cielos! He enflaquecido terriblemente. ¿Y esas canas? No puede ser. En mis pómulos surcan algunas arrugas. Nunca lo había notado antes. De pronto notó algo que le llenó de pavor. En el espejo, reflejado con toda nitidez, vio, encaramado a su espalda, la sombra de un simio verde. ¡No! Habré perdido la razón. ¡Jackson! ¡Sammy! ¡Ayuda! Martin Hope salió a cubierta y pronto le rodearon varios hombres de su... ¿Qué te ocurre? ¡Ese animal! ¡Quitádmelo! ¿Qué animal? ¡Lo tengo encima, entre mis hombros! ¿Qué le sucede, capitán? ¿De qué animal nos está hablando? Sobre mi espalda está. ¡Sácalo! ¡Ayuda! ¡Sammy! ¿Está loco, capitán? En sus hombros no tiene nada. Es todo una alucinación. Lo vi, estoy seguro. Está en mis hombros. ¡Un simio verde! Es que ha destapado otra botella de whisky. Ya le dije que no tiene nada en su espalda. Su cara se ha descompuesto. Se le han venido los años encima. Está realmente demacrado. El simio verde. Está ahí. ¿No lo veis? Sus asquerosas manos aprietan mi cuello. ¡Sácame a ese animal de ahí! ¡Me va a estrangular! Por supuesto que nadie pudo descubrir nada sobre los hombros del capitán Martin. Sin embargo, todos se dieron cuenta que el capitán tenía bastantes años más reflejados en su rostro. En el puerto de Batum, la tripulación abandonó a Martin Hope. No sigo con él.
Es peligroso seguir navegando con un capitán loco. Le ha perturbado el robo de la estatua verde. Yo también lo dejo. Martin Hope terminará mal. Y no quiero hacerme a la mar en un barco donde ronda el maleficio. Contrató nueva tripulación e intentó calmar sus nervios. Debo haber estado alucinado con esa estatua. Con mi nueva tripulación navegaré hacia el mar de Java y llegaré a Singapur en la península Malaya. Me desprenderé en alta mar de ese infernal mono verde. No quiero saber nada más de él. En efecto, en alta mar lanzó a las aguas la pequeña estatua. Comprendía que esa figura de jade le había traído desgracia, pero cuando en la noche descendió a su camarote, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¡Cielos! ¡La estatua del mono verde! ¡Otra vez está sobre la mesa! Sí. Allí estaba. La piedra tallada en jade verde sobre un charco de agua empapando la tabla de la mesa. ¿Pero cómo podía haber regresado de las profundidades del mar? Bueno, eso solamente el simio verde lo sabía. Tengo que deshacerme de él. No puedo explicarme quién recogió la estatua y la devolvió a mi camarote. La tripulación me miente, pero volveré a lanzarla al agua. Esta vez dentro de una caja de metal. Todo fue inútil. A lo largo de toda la travesía intentó varias veces, pero siempre volvía a encontrarla sobre la mesa de su camarote. Rígida, muda, con aquella extraña sonrisa. Un día antes de llegar a Singapur comprobó horrorizado delante del espejo que la sombra verde del simio seguía silenciosa sobre su espalda. Y mi rostro es el de un anciano. Mi pelo ha encanecido casi totalmente y 100 arrugas surcan mi frente. Un mercader de Singapur se interesó por la estatua de jade. Es una curiosa pieza, sin duda. Hay otras de tamaño más reducido, pero no había visto un simio verde tallado de ese tamaño. Se lo vendo barato. ¿Cuánto pide? Lo que usted quiera darme, algo razonable. Le ofrezco $500 malayos. Acepto, suya es. Ay, tengo que advertirle que aunque me hubiera ofrecido $1, también se la hubiera dejado. Martin vendió también su barco a una compañía pesquera y encorvado y enfermo se dirigió por vía aérea a San Francisco, California. Cuando agotado, entró en su aposento en un hotelucho de tercera categoría, cayó de rodillas en mitad de la habitación. No, no, no puede ser. En esta repisa está la figura de jade, el simio verde. Y por espacio de 4 meses estoy con esa pavorosa pesilla sobre mí. Los doctores no encuentran la causa de mi debilidad extrema. Y la maldita estatua sigue en mi habitación. Cambié 10 veces de hotel inútilmente. Destrocé esa piedra en 1000 pedazos, pero siempre aparece inexorable al lado mío. Lo mismo que el animal que se encarama a mi espalda, curvándola más y más. No sé qué hacer, Max. No sé qué hacer. Te doy un consejo. Trata de beber menos. Tu historia es típica de un borrachín profesional. No creas que me has engañado, no. Tú no eres Martin Hope. Lo siento, abuelo, pero ya me encontraré algún día con Martin Hope y le contaré esa fantástica novela que me explicaste. El extraño anciano se alejó silencioso, arrastrando sus pies con dificultad mientras se apoyaba en el bastón con una mano vacilante. Esos viejos dementes suelen poseer dinero guardado. ¿No sería raro que ese anciano tuviera sus ahorros escondidos en su habitación? Valdría la pena seguirlo para ver qué posibilidad hay de quitárselo. Y Max Burke salió detrás del viejo encorvado. La persecución silenciosa se prolongó solamente 3 esquinas. El anciano penetró en una antigua pensión y Max Burke vio encenderse una luz tras la ventana del segundo piso.
Allí duerme. Esperaré que haya la luz y trataré de entrar en su habitación. Una hora más tarde, subía silenciosamente por la escalera. Esta debe de ser la puerta. No tiene cerrojo. Parece que está dormido. ¿Dónde guardará el dinero? ¡Demonios! Ahí en la mesa está esa estatua de la que me habló. Es un mono en cuclillas. Verde. Es realmente una maravilla de estatua. Por lo menos, eso no es mentira. Está obsesionado con esa figura, eso es todo. Y al que encuentra, le explica esa historia del Mar del Sur. Eso será lo que le robaré a ese viejo borracho. La estatua del mono verde. Al día siguiente, cuando Martin Hobbs se levantó, notó una fuerza inexplicable en sus músculos. Qué extraño. Me siento extraordinariamente lleno de fuerza. Mis manos no tiemblan y mi cuerpo no está encorvado. El espejo. El espejo. Oh, no puedo creerlo. He rejuvenecido otra vez. Mis canas han desaparecido casi totalmente. ¿Y mis arrugas? Mis arrugas están desvaneciéndose de mi rostro. Y sobre mis espaldas ya no está esa sombra verde que se encaramaba todo el día. Y la estatua verde ha desaparecido. Mi maleficio ha terminado. Soy joven otra vez. Y la estatua del simio verde ya no sigue mis pasos fatídicamente. Quince días más tarde, el rejuvenecido Martin Hobb caminaba al anochecer por una calle del puerto cuando vio venir hacia él la figura vacilante de un hombre encorvado que al cruzársele le dijo: Martin Hobb, por fin te encuentro. ¿Quién eres? Es posible que ahora no me conozcas tú. Soy Max Burke. ¿Max Burke? Pero es posible. Te veo muy desmejorado. ¿Estás enfermo? Tengo que contarte algo. Hace 15 días me hallé con un anciano que se hacía pasar por ti, Martin. Me contó una extraña historia de algo. Algo que estoy experimentando yo ahora. Tengo que contarte lo ocurrido. ¿No lo vas a creer? Oh, no lo dudo. Y te compadezco, Max. Aquel viejo a quien robaste la estatua del simio verde era yo. ¿Tú eras el anciano? Sí. Desde que te apoderaste de la estatuilla, me sentí rejuvenecer rápidamente, Max. El hechizo que durante 11 meses me persiguió, ahora se trasladó a ti, Max. No puede ser. Oh, sí. Tú llevarás el estigma del símbolo de Sorón sobre tus espaldas. Nadie podrá ayudarte ahora, salvo cuando roben la estatua de Jade. Y eso es difícil, Max. Tendrás que tener paciencia. No, Martin. No. Y sácame a ese simio infernal de los hombros. Mátalo. Sácalo de mis espaldas. Piedad, Martin. Sálvame. Arráncame de mis hombros a ese horrible simio verde. Bueno, pues si hemos de sacar alguna conclusión de este relato, es que cuando ustedes viajen al lejano oriente, no intenten llevarse sobre sus hombros algún fetiche de algún templo abandonado. No es nada rentable el hacerlo. Yo hace unos meses me traje uno de Indonesia, pero me lo robó una conocida actriz. Una conocida actriz que hasta hace poco, igual que la estatuilla del relato, era mona. Muy mona. Pero ya no, claro. Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.